Advertencia, si eres un niño de la generación de cristal, abstente a ver este tipo de vídeos. Vamos con la barra más cruel del corral de Hibby. La barra más cruel de la historia, que no lo he dicho, un saludo. La competencia subió sus declaraciones explicando que fue por problemas con la organización, mientras que la organización publicó las ausencias diciendo que fue por parte de los Freeze. Esto fue la batalla escrita esa, ¿no? Que me enseñó Daruma, ¿no? Creo. Stylers. El problema aquí no es hacia dónde dirigir la culpa, sino que los rounds de Arcano y Chili Parker desaparecerían del mapa y nunca más podríamos llegar a tener la oportunidad de escucharlos. Genki One fue reemplazado por Enciclopedia para enfrentar al Lobo Estepario. Me sirve. Gino subió a disculparse con el público, diciendo que sin su oponente de frente no podría tirar sus líneas. Y en el caso de Chili Parker, la situación cambió por completo. El argentino decidió hacer la batalla sin que su rival estuviera presente. Estaba dispuesto a disparar las barras que estuvo escribiendo durante estos últimos 3 meses. Ante la ley somos todos iguales, pero por el mismo delito la mujer recibe una menor condena. Y si tenés hijos y te separás, cortate las venas, porque tus hijos se los queda esa puta, aunque no sea una madre buena. ¡Por esto no vino! Toda la ronda XL está construida para derribar a los cimientos de lo que defiende Arcano y de lo que conforma su personaje. Headshot. Igual eso a vos no te interesa, lo único que querés es un especial en Netflix. Como Malena Pinchot. ¿La conocen a Malena? Feminazi, pelito corto, 1,20 m de estatura. Nada de teta, parece un pibe de 14 años, el sueño de cualquier cura. Esto empezaba a sentirse como una masacre. Y línea tras línea nos dirigimos al final de esta obra. ¡Dios, cuánta sangre! Que es también la frase. Esto sería el sueño húmedo de un mexicano, ¿no? Sí, que marca el comienzo de esta entrega. La corrección política es censura y el rap es todo lo contrario. ¡Buah! La corrección política es censura y el rap es todo lo contrario. Sacadita. El humor no mata, el humor no viola, pero la policía del humor te persigue. Las palabras no matan, las palabras no violan, pero la policía del pensamiento te persigue. Hoy te dije 1,000 veces puto, porque de esos policías vos sos el comisario. Hoy te dije 1,000 veces puto, porque la corrección política es censura y el rap es todo lo contrario. Ah, que es del Chile y la barra. No. ¡Por eso no vino! Recuerdo cuál fue la primera barra que me hizo darme cuenta de lo verdaderamente cruel que es esta disciplina. Fue la primera vez que me sentí mal por la persona que estaba recibiendo la barra. Y también la primera vez en la que vi a un participante abandonar el escenario. ¡Por eso no vino! Las competencias tienen un proceso de investigación. ¡Hostia, la que le ha caído! ...por detrás. En el caso del freestyle, sobre todo en batallas internacionales, el hecho de saber uno que otro dato del país en el que se organiza puede ser la diferencia entre una victoria o una derrota. Dentro de las escritas, la investigación es casi obvia. Hombre, una claro. Vez que los competidores conocen a su contrincante, tienen un tiempo para preparar cada una de sus líneas. En esa búsqueda hacia la mejor manera de lastimar a su contrincante, pueden terminar encontrando algo delicado. Como, por ejemplo, el autismo del hijo de Daily. Aunque esta edición va enfocada en competidores hispanohablantes, quería regresar en el tiempo a una de las primeras veces en las que una barra me dejó con esta cara. Este es nuestro punto de partida. Las palabras que más lastiman no necesariamente son las que van dirigidas hacia el competidor, sino que terminan siendo amigo. Las que involucran a terceros, las que apuntan por hacia no, tu amigo. Familia, hacia tu esposa no, o hacia amigo. Tus hijos. Tu hijo enterrado en el hospital y en una celda diciendo estoy llorando, estoy muy triste. De verdad, ¿por qué habla de mi hijo? Eso es muy malo, ¿verdad? Yo me cobijo. Tanto de que te gusta hablar de la pija, yo tengo la mía lista para cuando crezca tu hija. Un momento, antes de que esto se salga. Mira, estoy hasta los huevos de menores. De control, por si acaso, tengo que dejar una advertencia. Esta entrega va dirigida hacia personas que siguen las competencias de freestyle o las batallas escritas. Para todo aquel...
Advertencia, si eres un niño de la generación de cristal, abstente a ver este tipo de vídeos. Advertencia, si eres una persona ajena a las batallas, también vete a tomar por el culo. Que comprende que el contexto de batalla es ficticio. Advertencia. E incontrolable. Si por motivos del destino terminaste llegando a este video sin conocer la disciplina, es recomendable que dejes de verlo en este instante. De lo contrario, vas a pasar por una experiencia realmente desagradable. Recientemente me encontré con una pelea de Londres en una competencia llamada Vibranium. Va a poner la de potencia contra la chavala, ¿no? ¡Buah! ¡Cuánta sangre! Leg. Debido al descenso de potencia en FMS, tenía la curiosidad de ver qué tal se está desempeñando fuera del circuito. Flipas. Así como de conocer a Litzy, a quien no había visto improvisar antes. El duelo es directo y letal. Se tiraron mutuamente sin la más mínima delicadeza. Y por suerte, no terminó en un desenlace escandaloso como hace unos años en Otumba. ¿Qué me está contando este pobre chiquillo? ¿Sabes por qué si le pego y le meto brillo? Dices que yo salirá este medio evento, pero cuando en tu puta vida, perro, he dormido contigo. Es porque como chica no puedes inspirarme. Tu sangre se salpica. La única razón de por qué tú no eres mi chica es porque yo sí me respeto y no salgo con droga. En efecto, fue un duelo lleno de sangre, mas no considero ¡Los! Que estaban disfrutando. E incluso se están riendo. El freestyle desprende todo tipo de emociones. Y así como puede hacerte reír, también puede hacerte llorar. ¡Métete con todo lo que querés, pero no con mi familia! ¡Hijo de puta, la reconcha de tu madre! Ve que la rima yo no soy lamentable. ¿Sabes por qué en esta rima vos me estás dando mucha lástima? Yo no vendo nada. Son naturales estas lágrimas. La reacción que ocurrió en el enfrentamiento de Dinámica contra Stanner fue bastante emotiva. Los recuerdos de su abuelo le hicieron un nudo en la garganta con el que siguió escupiendo sentimientos. Sentimientos que fueron contraatacados con fuerza por su adversario. ¿Qué mierda me importa si sos ejemplo de superación? Mi abuelo también lo era. Y mirá, se murió. O sea, las cosas pasan, la puta que te parió. Y ahora soy un ejemplo de él porque él vivió. ¡Ay, ay, mi abuelo lo era! Y mirá, se murió. ¿Cómo dejó de ser? ¡Ahora lo insultaste vos! Creo que todos los competidores tienen algo preciado que evitan termine siendo involucrado en batalla. Ojo, que el titular era un poco engañoso. Yo pensaba que iba a hablar de una barra en concreto. Y el Jimmy está expandiendo ahí y profundizando el tema de cuán sangriento puede ser una barra, pero en el sentido del contexto de batalla. No sé si me explico. O sea, esto justamente es un video encarado para gente. O sea, la advertencia que ha hecho, en verdad, debería ser otro tipo de advertencia diciendo: si tú no has visto batallas, si no entiendes las batallas, este vídeo hay que mostrarlo. Porque aquí explica un poco lo que es un contexto de batalla, lo que tal, te pone varios ejemplos. Entonces, creo, considero que justamente este vídeo habría que mostrárselo a aquellos que no siguen tanto las batallas, porque a nosotros no nos arroja luz. O sea, verdaderamente ustedes lo sabemos. Que sí, una barra puede ser sangre sucia, otras pueden ser más menos sangrientas, pueden ser personales, etc, etc. Esto es para gente que no ve batalla, bro. Vaya, el mejor ejemplo está en el enfrentamiento de Gino contra Asesino en Secretos de Sócrates. Vean cómo reacciona Mauricio cuando escucha que van a nombrar a sus hijos. Que no hable de sus hijos, que no hable de sus ojos, de sus hijos, de tus... A ver, espera, Mau, se me ocurrió algo. Si tus hijos van a ser como tus ojos, entonces ten cuidado porque uno va a ser más rebelde que otro. Bien, Asesino, ¿has visto las noticias acaso? Personas en Greenville, vestidas de eso, salían al ocaso. Desafortunadamente se encuentra en una disciplina que lo expone a este tipo de situaciones, batalla. Ojo, la barra buena, A batalla, y está. Y dentro de lo que cabe, a ver, yo no la considero sangre sucia, así que es verdad que pues el hijo de Mau pasa pues por una situación bastante complicada, pero dentro de lo que cabe, no la considero sangre sucia, ¿sabes? Es al final como un chistecito. Vale, eres bizco y un hijo te va a salir más rebelde que otro, ¿eh? Porque tiene los... un chistecito, ¿sabes? No es algo como, por ejemplo, que fue con... No, Deto Clan, no, te digo con Asesino, bro. Que le tiraron de lo del hijo.
Sí, a ver, justo. Claro que en algún punto, las rimas que involucran a su familia terminarían llegando. ¿Me hablaste de mi novia? ¿Qué te pasa? Si le tuyo en el bacho fue a buscarme hasta mi casa. ¿Entiendes qué pasó? Contando lo que quiero, solo que pasó. Ve, tú eres un bebé. Se casó contigo porque yo la rechacé. Mira. Le digo la Electra porque te embarcó bien chavo. De hecho, le enseñaste a improvisar también, que fue ella la que le dijo a su padre: ahorita vengo, voy a la tienda por cigarros. Cuando empezaron a buscarla, ya estaba toda panzona viviendo contigo en un cuarto prestado. Hasta que no aguantaste el pedo y le dijiste: ya, no tengo para la leche, regálame la mitad del carro. Por supuesto, Asesino no está solo del lado del que las recibe. A lo largo de su carrera ha soltado una gran cantidad de barras sin contenerse y ha hecho comentarios fuera del escenario. Tengo que ver batallas escritas, la verdad. Sin pensar en las consecuencias. Pero siempre ha tenido un límite. A veces es difícil controlar las frases que se están armando al momento. Y aún así, en ocasiones, lo he visto detenerse para aclarar sus recursos de batalla. ¡Tú nunca has ganado nada! ¡Bueno, desde 2014 el imbécil no gana nada! No sé si no has estado por allá, pero bueno, espero que no se vayan a ofender. Yo gané con Rebe, también veré. La rima que se aproxima no tuvo un... ¿Caso mentira? Un control. Cagaste. Fue devastadora y tiene que ver con Venezuela. Entre los inicios y mediados del 2017, Asesino estuvo en una gira totalmente under alrededor de distintos sectores del freestyle con artistas no tan conocidos. No eran competencias en escenarios masivos y con pantallas gigantes, pero a decir verdad, tenían una esencia muy pura. Salieron batallas muy disfrutables que poca gente conoce, con competidores como Woody, Nokier, César, Fabri, entre otros más. En una de esas batallas, Asesino se enfrentaba al venezolano Ken Single en Bucaramanga, Colombia. Barra tras barra, el enfrentamiento aumenta el nivel y su intercambio verbal termina aterrizando en el tema de los países. Lo que significa vivir con la inseguridad de Venezuela que transmitía Ken Single, y en contraparte, lo que involucra la seguridad en México desde las palabras de Asesino. Pareciera como si fuera a ganar quien peor situación... ¡Venga, Jimmy! ¡Sútalo ya! ...situación pueda plasmar en sus vivencias, pero Asesino deja de seguir ese debate y lo que dice destruye drásticamente a Ken Single. Pueden ver cómo su cara se... ¡Jimmy! Se rompe, producto de una de las rimas más crueles que han salido de la boca del mexicano. ¡Métete los tres! ¡Grosería es lo que emana! ¡Qué bueno y qué dura la cultura mexicana! ¡Oh! ¡Mi pana! Eso no se quita así, párate y te lo ganas. ¿Quieres conocer a la cultura mexicana? Si quieres, te invito a que pases este fin de semana para que veas cómo matan en el sur y en la frontera y cómo quedan en pedazos las personas de Tijuana. Es un poco surrealista, ¿no? Un poco el debate argumental de mi país es más violento que el tuyo. Que esto pasa muchas veces, y es más, con el tema de Cache y eso, ha habido mucha gente que decía: va, pero si es español el Quesada, siendo español, ¿qué va a hacer? Y es en plan, pero, o sea, hay un concepto. Luego, a mí me llaman xenófobo y que nosotros somos racistas y tal. Pero es que, hermano, mira, para empezar, creo que entre ellos son más racistas entre sí mismos. Ya no hablemos de cosas de violencia, delincuencia, de la calle y tal. Y, para más inri, es que parece ser que es hablar de los españoles y, como si fuéramos de juguete, bro. Bro, recuerdo en 1492 lo que... ¡Buah! ¿Qué pasa, un presidente que escupe mierda que tragas por tu ventana? Tiene razón. En mi país se mata a la gente y también hay muchos tiranos. Se matan a diario por unos cuantos centavos. Se matan y se matan de verdad, hermano. Pero ahí nos quedamos porque la amamos. ¡Porque la amamos!
si no quedó claro. Pensaba que iba a ser algo más duro, ¿eh? Pero bueno. Linda, ¿no? Linda. Pero Ken Single ya no estaba viviendo en Venezuela. Y Asesino eligió ese camino para lastimarlo. Como dije, Asesino tiene sus límites muy definidos. Siempre los ha tenido. Solo que esta vez cruzó la línea con diferencia. Es imposible controlar cada verso que dejas caer en un duelo. Y es por eso que, seguido de esto... Sí, a ver, también quiero dejar claro una cosa. Me dio risa que un grupo de mechs había un men que decía que hagan fila para golpearte. Podata, el niño se veía como de 16. Antes no me paraba a pensarlo, o sea, no me paraba a mirarlo, pero... Normalmente las amenazas de muerte que recibo y el nos vamos a aventar un tiro o te voy a golpear son chavales de 15-14 años que si los ves, brother, los cojo, hermano, así. Los cojo así y los puedo partir en dos así. Hermano, los cojo así del pescuezo, los levanto y hago así y los puedo partir a la mitad. Y es en plan, ahora entiendo. O sea, que son chavalitos que... Bueno, están detrás de la pantalla, se creen que son, yo qué sé. Pero cosa... Mano, es más, uno esta mañana me ha dicho algo como... Bro, a partir de ahora duerme con un ojo abierto porque te voy a mandar a no sé quién de no sé cuánto de lo... Me meto en el perfil y era un man... que lo ves, bro. Lo ves... Y te dan ganas de darle un abrazo en vez de un puño, ¿sabes? Y en plan, bro, qué pena de chavales. O sea, qué pena de gente, bro. Con sus 14, 15 añitos metiéndose en... Yo nunca en mi vida he mandado un MD a una persona famosa insultándola o amenazándola de muerte, bro. Pero, hermano, que tienes 14 años, ¿quién coño te crees? ¿Qué daño está haciendo el drill? Utiliza su próximo y último patrón para corregirse. Fue de los competidores. Hermanos, de verdad quiero... ¿Por qué tengo tan naturalizada la jerga colombiana? Porque el 90% de mis colegas son colombianos, bro. El 90% de mis colegas son colombianos. Fue de los competidores. Hermanos, de verdad quiero corregir mis versos anteriores. Porque eso solo lo dije por populismo. La verdad, si pasara eso en mi país, yo era lo mismo. Espero que la cosa mejore. Que sean menores no significa que no sepan dar trompadas. Vamos a ver. Hay casos y casos, ¿ok? De chavales de 15 años que viven en la delincuencia y tal. Pero esos chavales justamente no son los chavales que hablan al MD amenazando a la gente de muerte. Esos chavales lo hacen, ¿ok? ¿Por qué? Porque son delincuentes y viven de eso, ¿vale? Pero chavales que tienen 15, 14, 16 años, que tienen un celular y se dedican a malgastar el tiempo, a abrir el MD a personajes públicos, amenazando o insultando, pues esos chavales no son nada. ¿Entendéis? Porque el chaval que es delincuente con 15, 14 años, si tiene un celular, no lo va a estar empleando para ese tipo de cosas. Punto, pelota. Hoy me levanté solo para hablar factores. Espero que la cosa mejore. La crueldad parte en el dolor que le estás causando a un tercero. Es la falta de compasión hacia el sufrimiento ajeno. Lo poco o mucho que estés afectando los sentimientos del contrincante. La barra más cruda de la historia tiene que partirle el alma y hacer que pierda el espíritu. A finales del 2014 se dio el enfrentamiento de Dominic contra Johnny Beltrán. El primer mencionado soltó una referencia a Daisy's Destruction, un video creado por Peter Scully, psicópata australiano culpable del asesinato, la tortura y el abuso sexual de al menos 9 niñas, así como el responsable de orquestar una red internacional de pedofilia en la que estos metrajes eran vendidos. Porque todos sabemos que estás obeso, pero tu error fue pensar que solo te tiraría de eso, porque yo abuso incluso de los rivales más ilusos y a ti te vine a hacer ver como a Daisy en Daisy Destruction. Es un caso horroroso y atroz, que se ha entregado en forma de barra, te deja frío. No es porque la línea esté golpeando directamente a Johnny Beltrán, sino porque es una rima con un detrás tan oscuro que el simple hecho de pronunciarla hace... Bueno, a ver, yo he escuchado barbaridades como no sé qué, hoy vas a acabar como Julen en el pozo, o... ¿cómo se llamaba el loco este, tío? Ay, se me ha olvidado. Tío, hoy no tengo los nombres frescos.
El loco este tío que quemó a sus hijos, no sé quién era, bro. O el paro cardíaco de Casilla. José Bretón, muy bien. El loco este. Yo he escuchado pila de rimas de José Bretón. O sea, sin más. Que sea cruel, pero a veces no se trata de referenciar lo más horrible que has visto. A veces solo hace falta darle a la zona más sensible de tu adversario. Así es como Sweet Pain hizo una comparativa entre dos competidores, usando ambas polémicas. Parece que tenéis más de una cosa en común. ...que envolvieron las vidas tanto de Teorema como de Sasco. Pero eso no es así, el jurado no sobrevalora, me valora sobre ti. Y es la diferencia, que tú eres mi aprendiz, por eso has tardado 4 años más que yo en llegar aquí. Me valora sobre ti, qué bien, qué buena actitud. Me valora, sobre ti, esa la he escuchado ya en un loop. De hecho, la dijo una vez Teorema, se nota que tenéis más de una cosa en común. ¡Hostia, la que le ha caído! Estas rimas los han... Es el puto Gazir, bro. ¿Cómo es? ¡Ah! Hoy me levanté re loco. Estas rimas los han perseguido y los seguirán persiguiendo hasta el día en que dejen las batallas. Ya, Agustín, tengo muy poca memoria, Tengo muy poca memoria. Pero me acuerdo para pegarte un... Competidores como Mr. Ego se especializan tanto en este enfoque que incluso termina volviéndolos sus víctimas cuando ni siquiera están presentes. ¡Oh! ¡Oh! El Mr. Ego me quema mucho porque constantemente a cualquier rima empieza ¡oh! No, ni siquiera están presentes. ¡Oh! ¡Oh! Yo no llego al 5.5 y tú sacas un 7 copiando al de al lado. ¡Enhorabuena por tu premio! ¿Por qué no haces dupla con Zasco? Haríais una dupla de la polla. Tú cantas pa' niñas pequeñas mientras él se las folla. ¡Oh! Vaya, vaya. La crueldad detrás de ese par de líneas que soltó Mr. Ego recibió una respuesta instantánea por parte de Walls, una frase que establece el punto crucial de esta entrega. La verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía. ¡Buenas barras! ¡Qué tal, motherfuckers! La verdad es verdad. Y punto. Sí. Es verdad. ¿Ves? Porque es verdad. Ya se ha metido otra vez con otro puto compañero y lo acaba de hacer en este día. Si total es su personaje, ¿a quién le importaría? Si fardas tanto de decir la verdad, algún día te arrepentirías. Porque la verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía. ¡Eh! ¡Mira! Ya hace el Bennett, ya está. ¡Eh! ¡Mira! ¡Walsh! La falta de compasión hacia el sufrimiento ajeno se refleja claramente... No creo que fuera un pensadote. O sea, al final Walls es muy de... De rimas de estas, ¿cómo se llaman? De pie de foto de Instagram, ¿sabéis? Entonces, tal vez él la tuviera en el subconsciente, rollo... A lo mejor haberla dicho en otro free o... no digo de algún tema que esté escrita, pero sí de tenerla algo más interiorizada. Y conectó en un momento y la tiró, pero no es un pensadote, ¿sabes? Estos casos, con la diferencia de uno solo que supera por completo lo alcanzado dentro de una batalla de freestyle. Y tiene que ver con el menor. Oh shit, here we go again. Verán, a pesar de todas las polémicas que envolvieron a Sasco y a Teorema, estos tuvieron un chance para asimilarlo. La lluvia de barras no cayó instantáneamente. Luego de que se desataran los acontecimientos, la organización alejó a Teorema de la batalla, sustituyendo su participación con Kaiser para enfrentarse a Stigma. De cierta forma, para recibir el daño. El menor no tuvo tiempo para esto. La hora llegó más rápido de lo esperado y salió a competir en la jornada 7 en contra de Tom Crowley. Un video íntimo del menor había sido filtrado y nada preparaba al chico para las barras que desde un principio tendría que soportar. ¡Dos! ¡Uno! Tu rap me suena banal, es un análisis y la talla no te la voy a frontear. Soy conocido en el metro Einstein por raperos, tú tan solo por ser un agujero negro. De verdad me sonáis siempre tan extraño. ODB, orto destruido dentro del baño. ¡Bien!
No, amigo. El detrás de los hechos ocurridos, siendo escupido sin nada de empatía, mientras miles de personas sintonizan el directo. No, es aquí cuando la frase de Walls hace perfecto sentido y describe lo que es la barra más cruel por el contexto que la rodea. No olvidemos que sigue siendo una batalla de freestyle. El menor recibió el golpe verbal de frente y lo contuvo. Terminaron con un saludo y esto no pasó a mayores. Es la barra que mejor... Efraín, ya no estás menor. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Le dijo algo así, ¿no? El tono. Puede representar la crueldad de una batalla verbal porque todo lo que se dijo se quedó ahí mismo, en la batalla. No puedo decir lo mismo de las siguientes. ¡Hostia! Porque ninguna de las tres nos representa. Dejaron de ser batallas de rap en el instante en que usaron las manos para golpearse. Aún así, son parte de la historia. Y este video no podría completarse sin dos de ellas. De la tercera no puedo hablar, porque aunque sé que esta entrega va a ser desmonetizada, si intentara abarcar lo que involucra la última, este video posiblemente termine siendo bloqueado. ¿Disculpa? Me parece curioso todo el ruido que... ¿Bro? ¿Es una pelea machete o qué? Ah, ya está grande, Frame, pues weón. Hizo la rima sobre la madre de Teorema. No es ni de cerca la rima más cruel sobre madres, aunque tampoco es muy difícil de entender el porqué. Para muchos, debió haber sido la primera muestra de crueldad que pasó por sus oídos. Fue en una competencia bastante mainstream, en un punto en el que el freestyle estaba siendo escuchado por una comunidad recién iniciada. La barra más cruel que he escuchado sobre madres también comparte el fallecimiento, solo que esta no se queda en un eres huérfano, sino que salta hacia la necrofilia. Mr. Ego y Sweet Pain tenían sus problemas. Problemas que quizás se debieron resolver de otra manera, solo que antes apareció un organizador que consideró sería... Qué cambiado Mr. Ego, Debieron resolver de otra manera... Cambiado, con ese pelo. Si parece un niño bueno y todo ahí. Antes apareció un organizador que consideró sería buena idea juntarlos en un enfrentamiento. El resultado fue catastrófico. Hay una diferencia entre tirar rimas para ganar un duelo y tirar rimas para hacer daño. Sweet Pain quería ocasionarle un verdadero daño a Mr. Ego, que no se quedó en lo mental, sino que saltó a lo físico. Es lo que me pasa porque ya sí que lo parto en este bombo. Si es cierto que tu madre está muerta, tráemela, que soy necrófilo y así al menos te pollo estando canchondo. Simplemente quiero destacar eso, que hubo un momento de tensión en la batalla, en la que a mí, que fui yo el que fue a agredirle, que no fue en ningún momento, me dio tres golpes, que me dieron más coraje de la cuenta y ya fui a agredirle directamente, ¿sabes? Por las ganas que le tenía y demás, vosotros lo sabéis de sobra. Así que nada, y acabó la batalla, lo siento mucho por toda la peña, de verdad, que se tuvo que ir fuera porque cerraron la sala y demás. Hace unos meses volvieron a enfrentarse en la final de la FMS España. Lejos de ser una revancha con un desenlace lamentable como el de la vez pasada, ambos decidieron tirar un freestyle de amigos y mostraron que sus problemas ahora son solo parte del pasado. Manito, y pido perdón por lo que le pasó hace tiempo. Ahora son otros momentos, lo siento, pero yo me pegué tanto rodeado de putos cuerpos que queda bueno y sincero para mí no estaba acuerdo. Yes. Pónganse a pensar en lo que significa ser advertido en una batalla. Yo puse una advertencia al comenzar el video porque sé que si alguien externo a la disciplina intentara procesar esto, no podría hacerlo. Pero cuando uno de los raperos hace una advertencia al público, estando ya dentro de una liga de escritas, es porque posiblemente se viene algo devastador. El siguiente verso lo voy a hacer bien denso, bien intenso, es decir, bien perso. Están todos advertidos, así que comienzo. Hablemos de tu pasado. La barra siguiente fue tan intensa que ocasionó que Eric el Niño perdiera el juicio y comenzara a insultar a Muelas mientras rapeaba. No solo eso, sino que el mismo público no pudo aceptarla. Aún y con la advertencia, lanzaron entre chiflidos y abucheos durante minutos. Y tú probablemente sospeches... Es que el Constante, el Gino y hasta el Leptos son tus hermanos de leche. Hip hop. Hip hop. Se cuentan cosas bien bajas, bien culeras, bien canijas, como que más de uno al terminar se ha limpiado la pija con la cobija de tu hija. El Muelas sabe ser cruel. Eso nos quedó claro.
Gravedad no dejó una advertencia para el público. Lo que se hizo fue disculparse. No por lo que había dicho, sino por todo lo que iba a decir. Y me advierte que el Muela sabe ser cruel. Como si eso me fuera a asustar. ¿Qué vas a decir? ¿Que me voy a morir? De ese tren nadie se va a escapar. No, no, todos. De ese tren nadie se va a escapar. Pero hoy le quiero pedir disculpas al universo por toda la mierda que voy a hablar. Porque hoy vamos a hablar de lo que de ti se rumoraba. La ronda de grave está cuidadosamente elaborada para que ninguna línea... Sí, justamente... falleció hace días de grave, tío. Justamente. Se desperdicie. Aunque arrancó tranquilo, poco a poco los versos tomaban agresividad. Más que es que creo que tenía dos enfermedades mortales. No sé si cáncer y algo más. No recuerdo, tío, pero... Debilidad y fuerza. Todo estaba siendo dirigido hacia la parte más sensible de su adversario. Porque no lo olviden, el Muela sabe ser cruel. Decían que con tal de que su carrera de rapstar no se viera afectada cada vez que su jaina salía embarazada, esta lacra la llevaba a rastras hasta la clínica clandestina más cercana y a punta de bofetadas la obligaba a que abortara. Ella lloraba. Barras. Desesperada, suplicaba por su bebé, pero como todos ya sabemos, el Muela sabe ser cruel. En el cuerpo de Tuñor han muerto más infantes que en el cuerpo de infantes de la Marina. Y a cada rato hay un velorio en su matriz y un funeral en su vagina. Con esta rima te cae el karma. El Muela sabe ser cruel, sí, pero más con la gente que lo ama. Me dijo que esta mierda prefirió ir a un evento de rap y dar su show en vez de asistir al funeral de su papá cuando murió. Real facts, nada ficticio. El grave contra Muelas puede parecerse al caso de Sweet Pain Mr. Ego, solo que... mucho más sangriento. De este lado, su contexto estaba en una peor situación todavía. Es aquí cuando se hace presente lo que decía antes, cuando me refería a las rimas que verdaderamente buscan hacer daño. Vine a pasarme de verga, decirte cosas que arden, como que me cojo a tu jefa en pleno Día de las Madres. Aunque esa bitch ya está ruca, todavía me la para. Se agacha, me la chupa, le pego con el pito en la cara. Esas personales para mí son tácticas de cobarde. ¿Le dijiste a Eric el niño que te ibas a coger a su mamá en el Día de las Madres? ¿Sí? Pues hoy yo me chingo a tu jefa en la tumba de tu padre. Que en paz descanse. Pudo culminar siendo el enfrentamiento más cruel de la historia, que coronaría la frase de Línea 16 sin límites. Pero acabando el primer round, las cosas se salieron de control. El contacto físico escaló rápidamente y se perdió la oportunidad de escuchar todo lo que estos dos monstruos tenían escrito. Se siente bien estar de vuelta. Ojo, vidiazo, ¿eh? Al final, lo único prohibido en el free es el contacto físico y ocurrió en esa batalla. Tenemos que ver batallas escritas, ¿eh? Tenemos que ver algún día alguna batallita escrita, ya sea de Grave o del Muelas o de otra gente. Pero en plan de allí, de México. Tengo que verme algunas. Así que nada, en el siguiente vídeo probablemente me vea reaccionando a alguna batalla escrita. ¡Paz!